Three, two. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar el programa en contexto del día de hoy, de esta semana, con definitivamente la noticia de la semana, quizás la noticia del mes. Estamos hablando de la serie de tornados que afectaron amplias zonas del centro y medio oeste de los Estados Unidos. Definitivamente es una historia que se va a seguir contando en los medios de comunicación locales y nacionales. Pero el día de hoy quise prácticamente traerlos a ustedes aquí para que no para mostrarles los detalles de lo que sucedió aquí. Hemos visto las noticias a nivel nacional, los reportes nacionales y locales en amplias zonas los daños, pero los detalles cuando ustedes vienen aquí, a mí me ha tocado cubrir eh, eventos como estos, situaciones como estas en diferentes lugares. Henryville fue uno de los peores lugares que me ha tocado cubrir a mí. Pero el día de hoy quise traerlos a ustedes, quise traer las cámaras aquí para que vean los daños. Esta zona es el área de Cocomo. En esta zona en Cocomo, este lugar donde estamos precisamente, no es el lugar donde peor sucedieron las cosas. No es la zona peor devastada de cócomo Pero quiero mostrarle algunos detalles que son interesantes. En este tipo de fenómenos Y quiero empezar mostrándoles eh, el, el tornado vino de este lado De aquel lado Y, y se me tiembla la, la, la voz Estamos a 36 grados centígrados Aquí en este momento Pero muy frío Y eh, quiero que vean los detalles en, los, eh, en este edificio En este edificio aquí de, de Key Bank Este edificio Los ladrillos prácticamente Se, se desprendieron el tornado vino de ese lado, de este lado, hacia acá, pero el, el tornado, eh, además de empujar, eh, jala obviamente los, los, los ladrillos ahí. Aquel edificio que vemos hacia el fondo, eh, también prácticamente el, el techo fue, eh, fue destruido. El techo, la estructura hacia el fondo fue destruida también. Un detalle que me llama mucho la atención en este tipo de fenómenos, y se los mostré eh, en alguna ocasión en uno de mis videoblogs, eh, quiero que me sigas, Brian. Eh, en uno de mis blogs se los mostré cómo me llama la atención que eh, el metal es prácticamente por los tornados torcido, torcido como si fuera chicle. Y aquí vemos la fuerza de la naturaleza. Ese es un ejemplo. No solamente por la fuerza de los vientos. Pero obviamente la potencia del remolino. La potencia del remolino. Y esto como si fuera de, de cartón. De papel. Esta es una pequeña muestra. Aquí ya las personas están limpiando. Si ustedes pueden ver hasta el al final. Ya están comenzando las labores de, de limpieza primero. Las labores de recuperación. Y vamos a... Por este lado. Que quiero mostrarle también otro. Otro detalle de los árboles. Los árboles realmente son arrancados de raíz y vemos los trabajadores que están allá removiendo un árbol eh, grande que cayó sobre ese edificio. Pero quiero mostrarles aquí esta parte de aquí en este en esta rama. Este eh, eh, árbol bueno, cualquiera que yo no tengo mucho conocimiento, obviamente, de ese tipo de cosas, pero cualquiera que llegue aquí y toque, esto es un árbol fuerte, es un, armo, un árbol, no, no, no es viejo, no está podrido. Pero vean ustedes la, la, la fuerza de la naturaleza, con, con tanta facilidad que, que rompe y se lleva todo. Es algo impresionante el estar aquí. Yo quise traerle los, los detalles. Vamos a caminar por este lado, Brian, con cuidado ahí. Eh, para mostrarle lo que están haciendo estos muchachos, eh, las labores de, de limpieza. Esto es uh, una de las cosas más impresionantes en este tipo de cosas. Hay mucho ruido aquí porque están trabajando ellos, pero vean ustedes esto. esto. Es prácticamente este árbol gigante, ese árbol grande, arrancado de raíz. Aquí, aquí no hay forma de explicarnos más que la fuerza de la naturaleza. El tipo de tornado que pasó aquí fue de un F2, EF2, según las autoridades. Estos son los reportes preliminares. Y la velocidad de los vientos han alcanzado hasta 190 millas por hora. En esta zona la devastación no fue tanta, pero de todas maneras definitivamente los destrozos fueron muy, muy... Eh, difíciles de entender ¿no? en, este, en este tipo de casos. Vamos a seguir caminando por allá, por aquel lado, y les vamos a mostrar, ellos, ellos siguen aquí todavía trabajando, ah, es, es, es amplia la, la zona de la devastación aquí en Cocomó. Eh, definitivamente hubo casas que no se vieron perjudicadas eh, eh, mucho, pero la gran mayoría de las casas algo, algo sucedió, eh, ramas incrustadas. En, en, las, en los techos de las casas o, o en, en los sidings en, la, en, las, eh, en las partes de los lados las paredes eh, aquí por ejemplo bueno, aquí ya, ya tienen todo esto listo ya están definitivamente las labores de recuperación de de, 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 de limpieza eh, a, a todo vapor allá al fondo y vamos a platicar en el siguiente segmento con este grupo de hispanos que están trabajando ahí en eh, las labores de eh, pues eh, arreglar los techos no o lo que le llaman el roofing ellos están trabajando en eso y más adelante vamos a platicar con eso en el siguiente segmento pero aquí quiero que vean ustedes también este edificio el techo los, eh, la parte de lo que se le conoce en inglés como shingles se volaron no o sea no quedó nada ahí las, las ventanas aquí ya están ya están tapando esta parte esta parte de aquí esta ya está cubierta, la acaban de, de, de poner y están por cubrir esta parte. Aquí los daños adentro y si vienes, eh, Brian, y vemos, por eso es algo importante que las autoridades recomiendan cuando no se tiene un, un sótano, que las personas se vayan más a cubrir más al centro, el cuarto más al centro de la casa o del edificio, más al centro. Es decir, retirado de las paredes, retirado de los, de los, de los vidrios, por ese tipo de, de situaciones. Es algo que les quería mostrar yo aquí. En un momento vamos a, a llevarlos y a platicar con, con los eh, hispanos que están trabajando aquí en estas labores de, de recuperación. Pero hay algo que, que también quiero mostrarles de este lado. Vamos a caminar por, por acá. Nos quedan eh, un par de minutos en este segmento. Pero aquí las... Eh, Imágenes son uh, muy, muy interesantes. Si ves Brian, haces un, un zoom in al, al letrero aquel, uh, Design, cómo se llevó el, el viento, realmente eh, como si fuera de papel. Normalmente aquí en esta área de Cocomo es eh, muy castigada por la naturaleza en, en, muchos, en muchos aspectos. Cuando neva, aquí hay, realmente les cae mucha nieve. En los tornados va varias veces muy seguido que, que también les toca eh, la, la, la furia de la naturaleza en ese sentido. Eh, como el, los vientos de, trajeron todo toda esta basura hasta hasta acá eh, es, es eh, un mayor daño que ha tenido esta, esta, eh, edificio. este edificio. Esta es un área de, de eh, oficinas en el área de Cocomo. Vamos a llevarlos un poco más adelante del programa a, a otra parte donde hay más destrozos todavía pero definitivamente el área de Kokomo eh, se vio afectada grandemente por este tornado el área de Kokomo fue una de las más afectadas fue la ciudad que más se vio afectada con eh, la fuerza del tornado en el estado de Indiana en el estado de Illinois fue eh, la ciudad de Washington Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos más adelante hablando con los hispanos que están trabajando ayudando a la reconstrucción de la ciudad de Cócomo. Una pausa, regresamos.